primera opinión es que el periodismo no va a desaparecer nunca, porque el caos de la información que se genera todos los días necesita un filtro. Necesita alguien que organice esa información. Internet, en cierto sentido, y todas las redes sociales son una especie como de gran contenedor, donde todo cae, pero no hay una selección. Lo mismo que a lo largo de los siglos esa selección se ha ido haciendo, a través del conocimiento, de ese filtrarlo, lo importante, va a pasar exactamente lo mismo en el periodismo. Lo que estamos viviendo es una etapa de mutación, de enorme mutación. El periodismo tal y como lo hemos conocido desaparece en gran parte, aparece un nuevo tipo de periodismo ligado sobre todo a las redes sociales. ¿Y cuál es el futuro de los periódicos, por ejemplo, en papel, ¿no? Pues el futuro de los periódicos en papel va a ser periódicos, o eso dicen más o menos las prospecciones que se están haciendo, va a ser periódicos de menos tirada. Ya no vamos a conocer esas grandes tiradas de millones de ejemplares, lo vemos en Estados Unidos con el Washington Post o New York Times. Periódicos de menos tiradas, periódicos dirigidos a una franja de personas entre 35, 40, 65 años, de alto nivel adquisitivo, es decir, de una situación social alta, porque los periódicos, el futuro de los periódicos es no ya la información, que la tienes en la radio y en la televisión y en internet, sino la influencia. La clave de los periódicos va a ser la influencia. Buscar en los periódicos el análisis que no puedes encontrar ni en la inmediatez de internet, ni en la inmediatez de la radio o de la televisión. Ese análisis más o menos pausado, con lo cual a los periódicos les va a obligar, a los que quieran seguir, dejar, buscar un lugar independiente. Bueno, la crisis ha afectado a la cultura de manera tremenda, considerable. Primero, porque, y voy a poner un ejemplo tremendo, tremendo. Primero porque, los recortes de la parte pública ya se conocían y eran esperables, ¿no? Es decir, ya estaban más o menos anunciados con toda la cuestión del IVA. Y eso, sobre todo la cuestión del IVA, es en la subida del IVA en la asistencia de espectadores. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero lo verdaderamente grave es que ha habido empresas privadas, bancos, fundamentalmente, y voy a poner un ejemplo muy claro para que no haya... Que lo primero que han retirado de su asistente, sus patrocinios y todo lo demás ha sido la cultura. Como buena parte de exposiciones, publicaciones, conferencias, seminarios, se hacía ya a través de patrocinios privados, esa paulatina desaparición de ese patrocinio ha tenido un recorte muy considerable, que se nota muchísimo, se nota de manera notable. Y además, el ejemplo que iba a poner... En España se publicaba desde 1996 una revista que se titulaba Revista de Libros, que era una especie como del suplemento literario del New York Times o del New York Times de Book, y con un nivel muy alto, con una serie de reseñas de libros importantísimos, no solamente en español sino en otros idiomas. Y eso lo pagaba Caja Madrid, una de las cajas de ahorros, que después era Bankia, se hizo la fusión. Bueno, lo primero que ha hecho fue cerrar la revista. Yo creo que es un ejemplo y una metáfora de la sensibilidad, dicho entre comillas, lo de sensibilidad, que a veces el mundo financiero tiene hacia la cultura. Pues ahí el papel de los... Yo creo que la cuestión de la subvención es un asunto que está muy debatido y que tiene defensores y detractores, ¿no?
La subvención, en cuanto a subvención de obras de creación, es muy complicada, porque eso requiere alguien que decide, que le da el premio a uno, la subvención a uno y no a otro. Por muchos criterios objetivos que se puedan poner, siempre queda un margen de desconfianza, ¿vale? Porque si se presentan cinco películas para ser subvencionadas y se las dan a tres, pues los otros dos se quedan molestos pensando que cuáles han sido los criterios. Y por muy objetivos que sean siempre los criterios, nunca se puede dar toda subvención a todo el que la pide. Por lo tanto, es un tema complicado y oscuro. Ahora, en cambio, no la subvención, pero sí el mantenimiento de lo que puede ser el patrimonio artístico nacional, el patrimonio, las bibliotecas, los archivos, eso es una labor del Estado que no puede dejar nunca, nunca. O sea, no puede, a través, primero porque está ahí un poco, el patrimonio histórico nacional de una nación es el archivo de la memoria de esa nación, es la memoria de esa nación. Y por lo tanto no tendría sentido que eso estuviera, formara parte de la empresa tal o la empresa cual, sería ridículo. Es decir, no, facilitar las cosas a los creadores significa leyes que agilicen todo tipo de trámites y de burocracias e incentivos para la inversión. En España, por ejemplo, ahora se está produciendo un hecho bastante curioso. Bueno, en España, porque ya se ha producido en otros sitios, ¿no? Que es la producción de películas por miles de personas. Una especie como de microinversión, ¿no? Entonces, hay gente que hace una película y que pues hay amigos o gente que se van reuniendo a través de redes sociales que ponen 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 300 euros, y ese es un sistema de producción, hombre, absolutamente, digamos, para tiempos de crisis, pero que abre nuevas puertas a esa única vía que existía hasta ahora, que era el Estado. Claro, si el Estado se queda sin dinero o el Estado tal, pues entonces la creación se vuelve abajo. Y yo creo que una sociedad civil tiene que tenerse lo suficientemente fuerte como para tener ya los elementos suficientes para seguir manteniendo esos espacios de creación. Y por otra parte, la creación, casi lo diré como un titular, ¿no? La creación no puede ser subvencionada. No, no, cuidado con esta frase que puede ser malinterpretada. Lo que quiero decir es que por mucha subvención que uno haga, el genio no surge. O sea, el genio surge de que haya un ambiente. O sea, lo que el Estado tiene que favorecer es un ambiente para la creación. Y fundamentalmente un ambiente de libertad. Y un ambiente de no sectarismo por parte del partido político que gobierna en ese momento. Porque la frase más o menos sería que en cultura hay que sumar y no restar. Hay que sumar tendencias, opiniones, porque la cultura no puede tener un color. Cuando la cultura tiene un color, si vale la broma, se vuelve muy oscura. La imagen de España en el exterior es en este momento manifiestamente mejorable. Es decir, España ha tenido una imagen formidable durante los años de la transición y tiene un momento clave de esa proyección en el mundo, que son las Olimpiadas de Barcelona de 1992 y la Exposición Universal de Sevilla en 1992, sobre todo si hay que concentrarlo en una imagen, ese momento en el que el deportista tira una flecha y la flecha va hacia donde se va a encender la llama, ¿no? Entonces, que esa antigua España atrasada, bueno, metida en sí misma, ajena a las tecnologías, estuviera contando al mundo que la flecha que se, vamos, que el fuego olímpico se iba a encender a través de una de las últimas tecnologías, causó, primero porque funcionó, claro, ¿no? Pero causó un impacto que venía a resultar de la gran transformación de la sociedad española a la salida del franquismo, ¿no? Donde se juega un papel muy, muy importante la modernización de España y la salida al exterior. Esa imagen no hace nada, sí continúa mejorando con otra conquista importante que es la entrada en el euro. O sea, España entra en el euro, entra
entra ya con todos los derechos como cualquier otro país. Hay un momento de auge económico y la imagen de España en ese momento sigue ascendiendo, ¿no? Pero estos años de la crisis, estos últimos años han sido demoledores para la imagen de España. O sea, demoledores. En España en este momento hay una enorme preocupación por la imagen y de hecho, desde instancias oficiales se ha creado una especie de grupo que se denomina Marca España para tratar de reconducir la situación de la imagen. O sea, España había roto con la imagen de la España de Carmen la Cigarrera, ¿no? De Carmen de Merimé, ¿no? Donde parecía que en España todos éramos toreros y las mujeres gitanas con una navaja en la liga. Eso se rompe en la transición. Se hace una transición absolutamente pacífica, pensando que es un pueblo que siempre se mata o que ha tenido guerras civiles y que a la muerte de Franco eso no pasa. Hay una absoluta normalidad. Hay nuevas generaciones que se incorporan a la política, salen políticos importantes en esa época y el país va hacia arriba no solo económicamente, sino social, intelectual y culturalmente. Y ahora la crisis ha desbaratado un poco la situación tan difícil que atraviesa España. Cuando se está debatiendo el Estatuto de Cataluña en 1932, durante la Segunda República Española, Ortega dice que la solución del problema de Cataluña es conllevar el problema. No sé cómo se podrá traducir esto al griego, es conllevar el problema, o sea, es decir, no te digo más. La actual, y eso ha sido una parte, y ha funcionado así durante todos estos años, de todos estos años de la transición política y después. El giro independentista que ha dado ahora el gobierno catalán, o que lo está dando después de la manifestación de la Diada del 11 de septiembre, bueno, muchos lo interpretan en España, yo no soy un experto en política, pero muchos lo interpretan en España como una huida hacia adelante. Los problemas económicos y estructurales de Cataluña son muchos. El déficit de Cataluña es tremendo en el conjunto de las comunidades autónomas. Y lo que muchos interpretan es que esta salida independentista es tratar de tapar la incapacidad para dar solución a los ciudadanos de los problemas de todos los días. Hospitales, educación, infraestructuras. Ante eso, el abrigarse en la bandera siempre es una salida, ¿no? Y eso digo que hay una parte de la población. Eso por un lado. Por el lado del multilingüismo, España tiene un activo muy importante, o sea, un tesoro, para decirlo claramente, que es la lengua española, que la hablan 500 millones de personas. Si la lengua española no la hablaran 500 millones de personas, la situación de la cultura española, o mejor dicho, en español, no española, sino en español, en el mundo, pues sería equivalente a la que tiene Polonia. 40 millones de habitantes, 45 o 50 que hablan un idioma. El idioma español lo hablan 500 millones de personas. Hoy el español es la segunda lengua internacional del mundo inmediatamente después del inglés. Eso tiene una proyección extraordinaria. Entonces, en el caso además de eso, España tiene otras tres lenguas que son españolas, que es el catalán, el vasco y el gallego. Claro, pero también el griego lo hablan 10 millones de personas, pero nadie de los griegos quiere cambiar su lengua o quiere poner No, es otra que, no, lengua. es que eso, la lengua, vamos a ver, y hay una realidad en Cataluña que a veces, independientemente de lo que pueda salir, cualquier castellano hablante que vaya a Cataluña, habla todo el mundo en castellano. No hay ningún tipo de. Puede haber alguien extremo y tal y cual, pero la situación es. Es decir, lo que quiero decir es que la situación en Cataluña, en cuestiones de idioma, está más normalizada en la calle que en los sitios oficiales. Donde en los sitios oficiales hay una especie de, es verdad, de voluntad de monopolizarlo con el catalán, ¿no? Pero en la calle no se nota eso. Yo creo que el excesivo extremismo
de independentismo está haciendo un poco desagradable esa visión. Y eso es complicado porque, claro, entonces los catalanes sienten que ya no se les quiere tanto. Y es que ellos tampoco. Es decir, es una situación un poco envenenada de la que habría que salir cuanto antes. ¿Y este sentido se alimenta por la crisis? Lógicamente. Lógicamente. Pero sobre todo por una cuestión. Porque, claro, los catalanes, los españoles que viven en Cataluña, o sea, todos, lo que quieren son soluciones para la educación y para la sanidad, no para si ahora estamos con cuestiones patrióticas, sino eso estará como esté, pero yo lo que quiero es si puedo ir al médico, si mi hijo puede ir a... Y entonces esa es la cuestión que hoy, no sé, que hoy es el gran debate, en el fondo hoy es el gran debate de qué curioso y qué casualidad que este giro independentista se haya dado cuando peor lo está pasando el gobierno catalán. Hombre, tiempo ha habido, ¿no? Como último,